gracias a la resaca que nos viene de Miami. Un proxeneta es un demócrata, señor. Limpiecita quedó Cuba cuando esta gente salió. Que son como la langosta, donde llegan comentó. En el 23 de enero ya funciona el quinto plan. Lo que es el sexto planazo ya no lo van a aguantar. Tiene el espíritu bravo por la Guardia Nacional. Y de sufrir vida cara y abusos de autoridad. Señores, la democracia no es que nos dejen votar. Manipular con la prensa no se llama libertad. Y si al pueblo lo encandilan con propaganda oficial, llámelo usted soberano, yo lo llamo encandilado. Uno que llaman Gran PH al pueblo le prometió. Solo con cuatro patadas acabar la corrupción. Y fue como Chacumbele, el mismito se pateó. Quiso meter la coba de que un perro lo mordió. Una pregunta sencilla les dejo en esta canción. A los partidos del pueblo que me dan guitarra y voz, no les pido que se unan solo en tiempos de elección, pero que tampoco lo hagan después del carrerón. Perdonen si esta canción no salió como un poema. Yo soy cantor de mi pueblo y hay que echar todo pa' afuera. La pelea es desigual, pero hay que hacer la pelea. Y no me gusta el papel de estar perfumando mierda. Hola, queridos televidentes. Hoy, Entre Manos, un programa especial, muy especial, porque lo vamos a dedicar a una de las figuras, a uno de los cantores más importantes de nuestra América, Alí Primera. Y aquí, para ello, tenemos a un proyecto precioso del que ya hemos tenido conocimiento en otros programas, un proyecto precioso. Que, bueno, quisiera que me hablaran de la cantera. ¿Quiénes integran la cantera? ¿Quién me contesta? Bueno, los que estamos acá somos una pequeña parte de la cantera, pues. Pero la cantera es un colectivo, digamos, pues, político, cultural, donde se reúnen varias personas, varias habilidades. Hay un grupo de periodistas, hay gente... que se encarga más de la poesía, hay cantores, hay músicos, uh-huh. Importantes. Y bueno, de esa idea, de esa iniciativa, estamos aquí. Yo soy Sandino, ella es Daniel. ¿Tú eres Sandino Primera? Sandino Primera. Hijo de Alí Primera. Hijo de Alí Primera. Dariela Tello. Poetisa.
Pues dicen muchísimas cosas. Sí, más. Ya sé que se encarga de muchas cosas del proyecto. Sí. Periodista, creo que también, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Y que no sé, se presenta cada uno. Bueno, mi nombre es Amaranta. Soy cantora también. Bueno, mi nombre es Mauricio. Soy cubano, archiconocido aquí entre mis amigos de Cuba. Y bueno, insertaba en la cantera haciendo el trabajo y haciendo las canciones y la revolución con ellos. Yo soy José Alejandro, soy miembro de la cantera hace como casi 2 años ya. Y bueno, más que aportar, aprender, ¿no? Ah, sí. ¿Y eres más grande de todos? No creo. Cosa más grande lo dijeron aquí. El grueso del grupo, le decimos. Gracias. Bueno, yo quiero recordar que faltan dos, que son José Alejandro Delgado. Alejandro tuvo que quedarse en Caracas por los motivos de su lanzamiento de su disco. De los cantores. ¿No? De los cantores, ¿no? Y Pinky, Handel Mendoza. Pinky estuvo aquí también. Sí. Pinky pasó por aquí. Sí, Pinky también es parte de esto. Y Solimar, que no está con nosotros en el paisaje, pero que fundó la cantera Solimar Cadenas. Y yo soy Luis Badaraco. También, bueno, parte de la cantera, cantor, guitarrista, músico autodidacta. Pues muy bien. José Alejandro, te toca a ti ahora cantar. Dime la canción. Vamos a hacer un tema que se llama Reinos de Arena. Dime si alcanza, si no salgo a buscar más. Ya la esperanza de la gente que sueña con un montón de miradas buenas, vista hacia el sol y a la mar. Viento del sol y un rayo de arena, soñar un viento del sol y un rayo de arena, soñar un viento del sol y un rayo de arena, reinos de arena, con el viento ya se van, muchos se esfuerzan por cambiar la realidad. Aquí con tu mano vieja quiero aprender pa' pagar. Sol y un rayo de arena, soñar un viento del sol y un rayo de arena, reinos de arena, construiremos la verdad, reinos de arena, proletaria eso será, reinos de arena, a otro mundo volará. Qué rico trabajar así. Sí. Ay, óyeme, Sandino, hijo de Ali Primera. Quisiera que me hablara un poco de tu padre y cómo, me imagino que la canción te llegó por él. O por muchos otros cantores. Sí, claro, porque, bueno, yo cuando Ali cambia de paisaje, faltaba un mes para cumplir 6 años, pues yo soy el tercero, el cuarto de sus hijos. O sea, somos 7. ¿7 hermanos? Sí. Entonces, claro, yo no tuve la oportunidad tal vez de conocer, de que él estuviera ahí con uno, ahí guiando, dando ideas.
Realmente la canción llegó a través de muchas cosas. Uno de chiquitico siempre estuvo, bueno, involucrado en la música, en homenajes de Alía. Yo escuchaba a otros cantores también que me llenaban, me nutrían mucho. En Venezuela, el Gordo Páez, Carlos Ruiz, Víctor Jara fue fundamental también. Sí, era la época, era el marco de la canción en aquel momento. Aquí estaba Silvio, estaba Pablo. Exactamente. Y Ali, bueno, claro, es parte de nuestra formación, digo nuestra formación de todo el movimiento de la canción comprometida en Venezuela. Bueno, ¿y ahora qué nos van a hacer? Creo que te toca a ti, Amaranta, ¿no? Sí, me toca. Esta es una responsabilidad. Y grande. Cantar a Ali es un compromiso muy grande y tratar de seguir su camino es una tarea realmente retadora. Se hace poca, es decir, que se hace menos, que le nace un hijo al pueblo y un poco de hambre le toca, que le nace un hijo al pueblo y un poco de hambre le toca. Y el vientre que lo ha parido de mujer trabajadora, el marido que tenía la ha dejado por ahora y tal vez más nunca vuelva buscando el catre de Aurora. Panfletaria, pero milito con él.
cuando esa mariquera de canción disque protesta y deja bajo el Bueno, Dariela Tello, aquí eres periodista, documentalista y poeta. Y nos va a decir algo, ¿verdad? Y musa. Sí. ¿Y musa? Claro. Ah, bueno, yo no sabía que inspira, eso se la que estás inspirando a alguien. A todos. Bueno, espero yo. Ah, bueno. Espero yo porque todos inspiramos a alguien más o a otros más, entonces ajá. Se supone. ¿Qué nos vas a decir? A ver. Se llama Creo en el canto. Uh-huh. Y dice así. Creo en el canto, porque mi pueblo ha sobrevivido cantando siempre, para que no nos llenen de silencios la esperanza, porque siempre ha navegado las venas de esta tierra. Creo en el canto por la necesidad de multiplicar y hacer inmenso el grito de los humildes, porque no será verdad si no son verdad los cantores, porque el canto no es un accesorio, sino brazo hermano de las luchas de los pueblos. Creo en el canto porque no creo en la degradación de la poesía si ésta busca el pueblo, porque los que opinan lo contrario no son más que cultos comediantes, porque su elemento esencial tiene su raíz en la sensibilidad del pueblo. Creo en el canto porque el hombre es indivisible en sus partes, revolucionaria y humana, porque a la lucha debemos ir de buena gana y sin amarguras, porque tiene la sonoridad del río, del viento, en las montañas y de las entrañas abiertas de la tierra seca. Creo en el canto porque nunca será un guerrero preso dentro de sí mismo, porque ha ayudado a crecer el vientre de esta tierra que espera el gran parto, para que no nos quiten la memoria. Creo en el canto todo luminoso y solidario, en el nombre del pueblo, de sus manos callosas, creo en el canto. Precioso, pero sí, qué lindo. Y ilustra muchísimo el trabajo de Alí como cantor, como ser humano. La semilla que germina en esperanza, allí se escucha el eco eterno de mi pueblo, mientras que el río lleva historias de montañas, que en pie de lucha va a encontrarse en la sabana. Alma serena, voz del sur, de firme canto, poema y musa del verdor enamorado. Montaña agreste que en tu seno has cobijado, tu piel morena, la que grita sin descanso, que al despertar la humanidad de su letargo ya frente nace. Lucecitas de mandar, vaya tentando su noble manto en la sabia quietud, esa que ahí está en la montaña. Thank you.
lluvia con su torrente sagrado. Calmo la sed que la sequía había dejado, fortaleciendo las historias de montaña, dándole vida a la luz de un sueño claro, que al despertar la humanidad de su letargo ya frente en alto por el bien de su virtud, de lucecitas del mandar vaya tentando su nombre. Sabia quietud es la que ahí está en la montaña, en la montaña, ya, ya, en la montaña. Bien. Bueno, gracias a la cantera, gracias a este lindo mensaje bolivariano que nos han transmitido, y ya nos tenemos que despedir. ¿Con qué nos vamos? Fangueo para el regreso. Él no tuvo miedo al amor, tampoco a la muerte. Cumplió una misión y se marchó. Todavía hay rastros de su camino y el aroma de la victoria cuando el sol brillaba en lo más alto. Pero no recordar es castigo. Hay huellas que no podemos seguir si no volamos con la altivez del águila. El río, el viento, el rayo de sol y la buena semilla nos miran compasivos. ¿Cómo no aceptar el acuerdo de voluntad anterior a la palabra? La sabia tierra nos hizo como ella, tez de cobre y alma noble. Una fibra late y todas vibran al unísono. ¿Escuchas? Ellas saben más, recuerdan siempre y gimen cuando son ignoradas. Desean reposar para siempre en la caída, entregarse, estallar, fulminando todo miedo. El pueblo es sabio y paciente, es el decir de los viejos, que al cantar de guacharaca saben calcular el tiempo. Dicen que viene la hora, mira, para ponernos contentos. Se fue Bolívar ayer, pero hoy viene de regreso. Vámonos para allá, vamos a su encuentro, vámonos. Allá vamos a su encuentro. Dicen que Bolívar trae furia y coraje por dentro, al ver que nos han quitado lo que él dejó siendo nuestro. Dicen que viene caliente por nuestro comportamiento, al dejar caer su espada y también su pensamiento. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Y Jesucristo sacó los mercaderes del templo. Bolívar también volvió a liberar a su pueblo. Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo, Bolívar también volvió a liberar a su pueblo. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Dicen que viene a caballo
días lo que hacen es manosearla. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Dicen que viene a caballo, pero trae la gualdrapa. Un arsenal de cariños para sembrar en la patria. La patria es una mujer y el regreso para amarla. Contra los que se desvelan tan solo por disfrutarla. Y en vez de darle caricia, lo que hacen es manosearla. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. 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 Vámonos para allá, vamos a su encuentro.